zombies, king zombies, red zombie, black zombies, king zombies, red zombie, black zombies, king zombies, red zombie, black zombies, king zombies, red zombies. ¿Qué pasó, mi gente? Estos zombie kids. Sí, fue chavada. Estamos aquí con mi hermano César de Sabbath. Yo soy Gel de Verdose. Bueno, esto va a ir dirigido para la página. Estamos aquí con Embaca, estamos aquí con Edgar. Increíbles personas, nos han tratado genial acá. Bueno, están en Cochabamba y bueno, van a tener una tremenda actuación el día sábado en Holly. Entonces, a ver, cuéntenos más o menos cómo ha sido su dinámica cuando han llegado acá a Cochabamba. Bueno, muy bien, lo hemos pasado muy bien, nos han recibido de muerte, ¿sabes? O sea, no hemos hecho más que conocer a gente muy abierta, portándose para que estuviéramos bien. Y bueno, pues nada, nos hemos dejado de alucinar y de conocer y ver y sobre todo proporcionar. Muy buena vibra, papá, muy buena vibra. Estamos aquí, te digo, es nuestra tercera vez aquí en el país. Hemos estado en Santa Cruz dos veces y siempre que veníamos teníamos ganas de conocer Cochabamba, de conocer La Paz, ¿no? De conocer Sucre. Espero que en próximos viajes podamos pasar por Sucre y por Potosí y por todos estos lugares maravillosos. Y te digo, la primera vez en La Paz, la primera vez en Cochabamba, increíble. Cochabamba sobre todo nos ha encantado, nos estamos pasando increíble. Y eso es como hemos actuado, ¿no? O sea, ya mañana ya va a ser el gran día, ¿no? Estamos en la música desde muy pequeños, ¿no? Ya. Siempre desde que tengo uso de razón, siempre escuchando música, punk, metal, hip hop, siempre hardcore. Y siempre escuchando música, tocando en bandas, y ha sido como algo que nunca he dejado. Entonces, siempre he estado ahí hasta que cuando empezó este proyecto, que era un poco. Teníamos ganas de hacer algo completamente distinto, ¿no? Parecía que los DJs que solo podían poner un género, pues solo podían tocar un tipo de música. Nosotros decidimos que, bueno, creo que se podían tocar muchos y el tiempo nos ha dado la razón, porque han aparecido muchos DJs y muchos grandes artistas por ahí, pero hay gente así que es lo que hacen, ¿no? Tocar un montón de géneros en la misma sesión, pero siempre con la misma identidad. ¿Cómo ha iniciado esto? ¿Cuándo fue la vez que dijeron ustedes, no? Bueno, yo lo intento, lo quiero intentar y a ver, vamos con todo. ¿A qué edad fue lo que se dirigió esa hora? Bien pequeños ya, siempre, con un dedo, ¿no? Maca, con 13, 14, ¿no? Yo sí empecé a hacer música, pues con 15, 16 más o menos, pero con 18 ya fue la primera vez que me subí a un escenario profesionalmente. Y guay, fue una experiencia, bueno, pues me cambió la vida. Empecé con un grupo de hip hop que era, se llamaba Solo No Solo, una formación que ya no existe y tal. Empezamos en el 98 y yo era otro chaval de barrio, otro rapero más, pero tenía mis colegas y tal, ellos eran los del grupo y un día me llamaron y me dijeron de ir al estudio a hacer una prueba y porque necesitaban un hype más. Y desde ahí, pam, desde ahí ya. Sí, yo creo que desde que subes un escenario ya te cambia, no quieres bajarte. Porque tengo entendido que The Zombie Kids nació contigo, ¿verdad? Ya. Sí, antes... siempre por Zombie Kids lo formé yo y ha habido varias formaciones hasta actual con Embaca, pero bueno, con Embaca llevamos 7-8 años, ¿no? 7-8 años, sí. O sea que. Sí, la movida en realidad, lo nuestro fue como tenemos muchos amigos en común. De hecho, él es de Barcelona también, pero está siempre por Madrid y tal, ¿no? Y yo siempre estoy en Barcelona. Cuando iba a trabajar muchas veces a cosas con Red Bull y cosas, otras cosas que hago.
pues me veía de fiesta con mis amigos de Madrid y acabamos en sus discotecas, ¿sabes? Entonces, de repente, esas veces que ya acababa súper arrebatado, borrachísimo y dejándome ir, y me daba un momento, pam, y la liábamos un rato y pam. De repente, este hombre lo vio y me dijo, oye, ¿te gustaría venir un día? Y me contrató. Y desde ahí empezamos a joder juntos, pa, 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 y luego de repente, pues ya empecé a girar con ellos. Y a través del shopping, pues. A través del shopping. A través del shopping, pues. Sí, sí, y mira, de hecho, más que una movida de trabajo, pues me he encontrado con mi hermano. Mi hermano, claro, que decir. Es lo más bonito, ¿no? Ahí vamos ya a fuego a por todas, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo creo que, digamos, el éxito que ustedes también llegan a tener es la compenetración que tienen como hermanos. Si llegan a ser como una familia, en realidad. Claro, ¿no? Exacto. Impacto, ¿no? A nivel mundial, que fue el acto que tiene, ¿no? Sí, correcto. Tú, Edgar, sabemos muy bien que tú eres DJ y en Vaca, ¿cuál es tu rol específico? Soy maestro de ceremonias, soy un MC, pero de los de verdad, maestro de ceremonias. Yo te presento un show, te presento un programa de televisión, te hosteo a mi hermano o... Como de toda la vida... Hospicio, tu boda, ¿sabes lo que te quiero decir? Parece un formato que no es un formato clásico de los jamaicanos, de los ingleses y de los americanos, un DJ y un MC. Claro, un Jaime. De toda la vida. Los clubs de Ibiza, los clubs de Nueva York, los clubs de Londres, los clubs de Jamaica. Es el DJ y el MC de toda la vida. ¿Qué influencias han tenido, digamos, ustedes cuando eran changos y muchachos, pobremente, digamos? Beastie Boys... Esa magia, luego llegó Wu-Tang Clan, llegó Nas, llegó Piensa que yo mucho punk. En los 80, pues en España tampoco es que hubiese mucha inmigración africana. O sea, entonces yo me veía como un chaval de mi ciudad, de los pocos negros de mi ciudad. Entonces yo, como era muy callejero, pues jodía, pero jodía con todo el mundo. Con los raperos, con mis colegas punkies, con, ¿sabes? Sí, por eso. Muy típico de este año, ahora los punks negros. Claro, entonces yo me nutría de todo tipo de música, ¿sabes? Íbamos en Tarrasa, pues no había un bar musical para ir todos los días donde pusieran rap, pero sí había un bar de punkies donde íbamos todo el mundo, íbamos. Pero yo llevo luego el rap, ¿no? También, ¿no? Sí, yo cuando patinábamos y eso, la verdad, sí, que era hardcore punk, Madrid, sí, llevaba mucho de Pamela Enemy. Pero fue como, yo creo que fueron los vídeos de skate, para mí fueron los vídeos de skate que cambiaron todo, pero los vídeos de skate de repente, la hardcore punk, Minor Threat, Pennywise, Sepultura, no sé qué, y luego, y era que era personal, sí, claro, claro, y Mobb Deep, más el Mobb Deep, claro, entonces, los vídeos de skate, era como una mezcla, claro, era como, yo me podía ir a cualquier otro lado con mis colegas, y podía ser ese hombre que no es nada rapero, pero hablar de música con él, que porque entiende rap igual, porque hemos crecido con la misma mierda, ¿sabes? Entonces, es una movida muy guay. Y estábamos todos escuchando rap y luego ya pues fue llegando. Claro, yo hace 3 meses, o así, estuve en un cumpleaños en Tarrasa, en mi ciudad y tal. Un cumpleaños de un colega de toda la vida que tiene 48 palos y es punk y de toda la vida, tiene su grupo y tal. Y joder, estaba ahí con toda mi peña de toda la vida en un concierto punk y de un cumpleaños de mi colega, ¿sabes? Y claro, yo soy también soy punk, joder, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, claro, no perdemos la identidad, ¿sabes? Cuénteme lo que les estaba comentando, ¿no? ¿Cuáles son sus próximos proyectos, proyecciones? ¿Qué lugares más van a visitar para este 2018, ¿no? Nosotros nos pasamos todo el año de gira, menos igual el mes antes de Navidad o así, intentamos parar, pero nos tiramos todo el año de gira. Cuando volvamos a España, pues está el álbum nuevo también para sacar, está ya preparado y listo, estamos con los vídeos y poco más. Pero es que ya llegamos y casi empieza ya la temporada de festivales. Ahí empieza nuestra primavera. Sí, llegamos, ya tenemos Valencia. Ya llegamos, 2-3 bolos ya, y cada semana es como... Y varios lanzamientos, colaboraciones con un montón de raperos de ahí de España, con un montón de artistas.
completo. Vamos a estar por Asia, muy probablemente antes del verano, vamos a estar de regreso aquí en Latinoamérica antes del verano también, y muchos shows por ahí por España, por Europa. Yo creo que, digamos, el grupo que tienen ustedes de Zombie Kids es un complemento perfecto, se podría decir, porque en realidad el día de hoy pudimos notar algo increíble, ¿no? La capacidad que tú tienes para poder calificar como DJ, uh-huh, y la manera como en Baca ha empezado a generar el ánimo en la gente, ¿no? Sí, claro. Entonces, había un punto en el que estaba apagada la gente de Cochabamba. En realidad, normalmente somos muy fríos un poco, pero cuando has empezado con la energía, has cambiado totalmente el ambiente de toda la gente se ha animado. Entonces, ¿qué fórmula le podrías dar para un hostel? ¿Qué digamos podría ser? Y para ti también, Edgar, digamos, ¿cuál es la magia que uno tuviera que tener? Ya lo dijiste hoy día, pero digamos, los DJs que están ahí, sería bueno que lo vuelvas a repetir. Originalidad, actitud, uh-huh, eso es lo que yo he visto hoy día que ha primado, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, que aporten. Creo que un DJ lo que tiene que aportar es cosas nuevas, ¿no? Y originalidad y algo que te sea fresco el oído, porque los oídos se acostumbran muy rápidamente a los sonidos electrónicos y entonces al final se hace repetitivo y aburrido, que pasa con los géneros, ¿no? Entonces, saber tener esa frescura para renovar tu estilo, ¿no?, constantemente, y que los oídos suenen siempre a vida, ¿no? Y como MC, pues yo qué sé, para empezar, o lo tienes o no lo tienes. Porque si eres una persona fría, es como el que es humorista. Si no eres gracioso, no puedes subirte a un escenario con tan chistes, ¿sabes? Claro. Entonces, la movida es que primero hay que tenerlo, pero luego hay que trabajarlo mucho, ¿sabes? Yo creo que la mejor cualidad de un maestro de ceremonias es saber cuándo no hablar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Uh-huh. Entonces, una vez coges, sabes dónde entrar, dónde salir, pues eso son una de las pequeñas cosas, pero hay que saber eso. Tienes que saber ganarte al público, ¿sabes? Son cosas que, pues son puntos que siempre te van a ayudar, ¿sabes? Si el público está, pues pum, pues tienes que llegarles, como sea, con lo que sea, ¿sabes? Sin perder la identidad siempre, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero claro, no es fácil, al igual que poner discos. Yo soy una patata poniendo discos. Tengo buena selecta porque me gusta la música y tal, pero joder, pues me cojo los platos y me voy corriendo. No es mi movida, ¿sabes? Pues me das un micro y te hago lo que quieras, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, cada uno, luego también hay muchos maestros de ceremonia, ¿no? Pero cada uno tiene sus puntos, ¿no? Sus puntos fuertes en su movida, ¿no? Entonces, no sé, es un trabajo diario también, ya lo has visto. A mí me da igual, esté donde esté, como que si mi voz fuera un poco más alta, la voy a liar. Sí. ¿Qué evento más así grande han tenido hasta ahorita a lo largo de su trayectoria? ¿Qué eventos así grandes han tenido? Muchos Ultra, en el Sound, en las Batallas de Gallos. Sí. Realmente cada evento gordo te llena y yo qué sé, no te puedes quedar con uno. Hay algunos que están multitudinarios, pero no tiene nada que ver con la energía de otros, ¿sabes? Claro, a veces un club pequeño también es muy divertido. Sí, es una movida que nos encanta mucho tocar en clubs pequeños porque ahí es como que no hay tope. Todo vibra, es mucha energía, claro. ¿Sabes? Y eso. ¡Brilla! ¡Brilla para hacer el aire! ¡Brilla fuerte con toda la fuerza! ¡Brilla! ¡Tres! ¡Tres! ¡Rap! Yeah. Gente, esto es Zombie Kids para la gente de Overdose. ¡Rap Overdose! ¡No, familia! ¡GGG! Overdose de sabor, hermano. Dame la mano. Yeah. En Baca de Truth, ¿me entiendes? Zombie Kids, no olvides. Overdose. Salud, familia. Overdose. Overdose.